Y es mejor, como siempre decimos nosotros, una corrección por parte del dueño y no una pelea con perros. Si tú te das cuenta, tengo un perro fuerte, a pesar de que Limón no se quiere pelear con ninguno de ellos, pero es un perro fuerte, es un perro que sí. ¡Juntos! Siéntate, arréglate. Siéntate, muy bien, Limón. Siéntate. Juntos. Quédate. Quédate. Juntos. Quédate. Eso, muy bien. ¡Quédate! José Carlos. ¿Qué dice José? Ah, tenemos muchos perros ahora de primera semana. Tú estás con Limón, que está de tercera. Pero veo, y para que le expliques a la gente que va a ver el video. Bueno, obviamente ya se nota la diferencia entre un perro de primera semana y un perro de tercera. Pero el rato que tú estabas pasando, ahí hubo algunas correcciones que se hicieron, sobre todo con la luna, y ahora como está ahí la Ibel con Mongo, que es primera semana. Y esto obviamente van a ver los dueños, y cuando vean las correcciones que le metieron a los perros, van a decir, ay, pero ¿y por qué le hace eso a mi perro? No, José, las correcciones son necesarias. Mira, siempre decimos todos los alumnos que los factores que garantizan el aprendizaje de un perro son los premios y correcciones. Uno refuerza la conducta y el otro la elimina. Por ejemplo, ahora ahí se paró la luna, se paró a querer jugar o atacar, pero más vi que le gruñó y la Blanquita le corrigió. Eso hay que hacerlo en el momento, justo en el momento. ¿Para qué? Para crearle experiencias al perro para la próxima vez que yo vuelva a pasar por ahí, la perra no lo quiere hacer. Y es mejor, como siempre decimos nosotros, una corrección por parte del dueño y no una pelea con perros. Si tú te das cuenta, tengo un perro fuerte, a pesar de que Limón no se quiere pelear con ninguno de ellos, pero es un perro fuerte. Es un perro que si quiere pelear, Luna tiene la de perder. Entonces, es mejor que el guía enseñe que por ahí adelante puede pasar un caballo. No tiene por qué pararse el perro. Y por ejemplo, ahora Limón, si te das cuenta, yo le solté la correa, bim, bam, bam, ahí está. Y las veces que pasé, no tuve que hacer tensión en la correa. No por eso el perro tengo que dejarlo que vaya donde están nosotros de primera semana. Entonces, los que preguntan por las correcciones son necesarias. Son necesarias. Ahora, ¿qué le dices tú? Porque hay algunos de estos perros, no vamos a decir cuáles, ni vamos a señalar, hay algunos de estos perros que ya pasaron por una escuela. Ya. Y lo que les han recomendado es ignorar estas situaciones, que llegar a un punto, o coger una salchicha para que el perro no le pare bola a la salchicha, no le pare bola al perro, sino a la salchicha. ¿Qué les dices tú a eso? No, bro, mira, cambiar un estímulo de agresividad por un estímulo alimenticio no está bien. Si el perro reacciona de manera agresiva, se debe corregir. En este caso no hay agresividad por parte del dueño. Para eso se utilizan las herramientas. Y los perros que hayan pasado la escuela, sí, sabemos cuáles son. Pero los dueños no. Los dueños son los que tienen que pasar la escuela. Para eso las DEA. Para que vengan aquí como hacemos los sábados y enseñarte. Una vez que el perro salga de aquí, si el dueño no aprende, no hacemos nada, bro. No hacemos nada. Limón. Mira, por ejemplo, yo lo tenía echado en una posición, ¿viste? Él se levantó y se puso en otra. Yo le voy a corregir, pero la gente confunde corrección con maltrato. Limón, échate. Corregí la postura. ¿Qué le dije al perro? No me puedo quedar con eso que vino y se me puso al frente. Yo tengo que enseñarle qué es lo que yo quiero que él haga. Se levanta una vez, lo pongo. Se levanta 10 veces, lo pongo. Pero, si viste, no grité, no maltraté al perro, pero sí hablé con autoridad. Le hice entender al perro que lo que hizo estuvo incorrecto y esto es lo que yo quiero. Eso es corregir. Eso es corregir. Y esa es la firmeza que siempre le pedimos a los alumnos. Ser firme no quiere ser agresivo con el perro. Ser firme es no dejar ninguna orden inconclusa, no dejar orden a media. Darle continuidad a lo que te estoy pidiendo, que el perro se quede con el reflejo que yo quiero lograr en él. Güey, si me voy de aquí, ¿tú crees que se levanta el perro? No, yo no creo. Y por ejemplo, mira ahora, toma Simón. Si el perro hace lo que le pido, va a tener un refuerzo. En este caso alimenticio, no positivo, alimenticio. Positivo fue la acción que realizó el perro, que se quedó.